Se lo advertía, si ustedes deciden escuchar y revivir la historia del Petit Orejudo, es muy probable que ya no puedan olvidar este rostro, esta expresión, durante mucho tiempo. Santos Godino era un niño que podíamos decir que encarnaba lo más maligno, lo más demencial, la ira químicamente pura que puede contener un ser humano. Pequeño en cuerpo, desde luego, pero grande en su forma maquiavélica de hacer daño al prójimo. Cuenta la vieja tradición popular, que aún se canta además en muchas prisiones, sobre todo de Argentina, que Petiso acabó sus días como merecía. La verdad es que suena un poco duro, pero los presos, hartos de ese demonio, cogieron varias mazas de madera, varios travesaños como este, y cuentan, porque nunca se pudo confirmar, que le rompieron el cuerpo hueso a hueso. Después lo introdujeron en un barril y lo arrojaron al mar. Pero no a cualquier mar. Todo esto ocurría en la prisión de Ushuaia, en el confín del mundo, la última tierra prácticamente habitada de este planeta. Así, querían disolverse, querían olvidar, querían hacer desaparecer para siempre a este individuo y a su macabro ritual criminal. ¿Y cómo mataba el Petit Orejudo? Pues de la forma más terrible que yo desde luego he conocido. Y también les pareció lo mismo a muchos científicos y forenses que llegaban hasta Argentina, aquella Argentina de principios del siglo XX, absolutamente asombrados. ¿Cómo es posible que un niño, que un joven, albergue en sí mismo tanto odio? Habitualmente, según rezan las crónicas y las imágenes bastante duras que van a ver, elegía a sus víctimas entre los niños pequeños, desfavorecidos, se introducía a veces, casi como un ofidio, por algunas casas, se plantaba en ellas, y entonces, con una absoluta tranquilidad, con una sangre fría que espanta, cogía un clavo oxidado como este y procedía a hacer algo con lo que disfrutaba. Lo ponía sobre la sien y Petit Orejudo los ejecutaba. Vamos a conocer su historia, su terrible historia. A principios del siglo XX en Argentina, actuó uno de los asesinos más crueles de todos los tiempos. Era tan letal como Jack el Destripador, pero tenía solo 10 años. Cayetano Santos Godino era bajito y desproporcionado, de grandes orejas y cráneo pequeño. Lo maltrataron en casa y en la calle, y acumuló odio hasta que pudo vengarse. Ciertas áreas de la afectividad frontales para más señas que tenemos todos los humanos en el cerebro, que son aquellas que son las que sienten las emociones, seguramente estarían disminuidas por alguna manera. De hecho, él padecía microcefalia, es decir, un tamaño de cabeza inferior al normal. En segundo lugar, es muy probable que sufriera lesiones, pero lesiones graves. Llegaron a contabilizar prácticamente 30 cicatrices en su cabeza cuando le examinaron los forenses, es decir, unas lesiones de tipo orgánico. Su estallido fue tan violento que sus padres no pudieron controlarlo. Lo destrozaba todo y se mostraba terriblemente agresivo. El padre de Cayetano se dirige a la policía y dicen que metan al niño en un reformatorio o en algún sitio porque es incapaz de gobernar al chaval, ¿no? Eso puede ser que parezca una especie de preocupación del padre por el niño, pero en el fondo lo que pasa es que el padre para él era un estorbo y de alguna manera lo quería dejar aparcado, ¿no? Con solo 10 años comienza sus ataques homicidas, escogiendo siempre víctimas indefensas y vulnerables con las que poder ensañarse. Se propone que sufran como él ha sufrido. No es quitar la vida, es ejercer el máximo poder que se puede tener sobre otro ser humano, el poder de decidir sobre la vida y la muerte. Y mientras se decide sobre esa vida y la muerte, poder ejercer la mayor crueldad, hacerle sufrir. Muchos de sus asesinatos se caracterizaron por el intenso sufrimiento. Fueron quemados vivos, se les traspasó la cabeza con un clavo, o bien fueron estrangulados o golpeados con una piedra hasta que su cráneo se convirtió simplemente en pulpa. Cada crimen supone un peldaño más en su escalada de atrocidades. A Reina Bonita Vainikov, una niña de solo 5 años,
la rocía con alcohol y le prende fuego en plena calle. Se añade el suceso que el abuelo que estaba en la vereda de enfrente, en la acera de enfrente, al ver que su nieta sale corriendo por la calle, intenta ir a salvar a la nieta, pasa un carro en ese momento, atropella al abuelo, y cuando el abuelo de esta persona que yo conozco en Buenos Aires sale a la calle desde la tienda que regenta, se encuentra a su hija ardiendo y a su padre muerto, ¿no? Su corta edad le protegió de las primeras sospechas policiales y le permitió seguir disfrutando con su ola de crímenes. Nadie podía sospechar que un niño era el causante de tanta muerte. El Cayetano suma una componente, digamos, de disfrute sádico con el tema de sus víctimas, porque Cayetano se masturbaba, digamos, no era violador, pero sí cuando una vez que había matado a sus víctimas se retiraba a otra zona y con el recuerdo de lo que había hecho, pues tenía esa, digamos, satisfacción. La policía detuvo al petiso el 3 de diciembre de 1912, tras el asesinato de Gesualdo, un niño de 3 años al que le atravesó la cabeza con un clavo. El chico, que entonces tenía 16 años, confesó 4 muertes y 7 intentos de asesinato. Su caso despertó el interés de todos los especialistas de la época. Se convierte en un conejillo de indias, es estudiado, hay numerosos, digamos, psiquiatras y forenses que le hacen numerosos análisis. De hecho, inicialmente le consideran un demente y pretenden ingresarlo en un hospital psiquiátrico, pero posteriormente le declaran competente, digamos, que ha hecho los asesinatos siendo consciente de lo que hacía, y por eso le condenan a un penal, que es la cárcel de Ushuaia, la cárcel del fin del mundo, donde están, digamos, los delincuentes, no enfermos, sino los delincuentes realmente de sangre fría, ¿no? Allí transcurrió su vida entre el rechazo de la mayor parte de los presos. Era un ser extraño, era un ser que no se socializaba, no se comunicaba bien con los demás presos, un ser tan cruel que en un momento dado mató a las dos únicas mascotas que tenían los presos, a unos gatitos que justamente cuidaban entre todos, lo que le ocasionó además recibir una tremenda paliza por parte de uno de los presos. Él quedó al parecer con ciertas secuelas en su sistema digestivo y bueno, murió poco tiempo después. La tumba del infanticida fue profanada y dicen que su fémur terminó de pisapapeles del alcaide de la prisión. Es conveniente no olvidar su historia, porque nos recuerda que el mal no tiene edad. Esta es la historia de Cayetano Santos Godino, el terrorífico petiso orejudo. ¿Entienden ahora eso de que no se puede olvidar fácilmente sus fechorías, verdad? Yo no había escuchado un caso así en la vida. Ha cubierto esta historia nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Paco, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Paco, es curioso, pero ¿de cuándo empezó a matar a este individuo? Porque vemos que es un crío que hace unas cosas dignas del mismísimo demonio y parece que su carrera criminal debe ser de las más precoces de la historia. Pues sí, desde luego, empieza a matar prácticamente con 10 años. Antes había seguido el patrón clásico, que ahora ya vemos como clásico de asesino en serie. Había empezado torturando animales, primero más pequeños, luego acabó matando incluso a una mula con una navaja, después provocando pequeños incendios que estuvieron a punto de causar pues víctimas, después niños que salieron ilesos pues gracias a la intervención de mayores, después ya fueron niños que efectivamente pues han salido mal parados, llegando incluso a quemar los párpados con cigarrillos de alguno de ellos, arrojarlo a alambres de espinos, o sea, una brutalidad nunca vista. También sus padres eran maltratadores, él recibía palizas, su padre bebía, incluso llegó un momento en que el padre vio que su hijo pues era ingobernable, a causa probablemente también de los tratos que le daban, y quiso internarlo en centros de menores. Estuvo en centros de menores y cada vez que iba a un centro de menor volvía aún más agresivo. Nos acompaña como siempre el psiquiatra forense, el doctor José Cabrera. ¿Qué ves aquí, doctor? Buenas noches. Bueno, en este rostro, en esta cara, ¿dice algo? Bueno, cualquiera que la vea así de repente podríamos pensar en un monaguillo, valga la broma, porque es una cara con una mirada así como nostálgica, que no aparenta una particular violencia, y sin embargo, y las orejas también son un poco llamativas, sin embargo es un chaval microcéfalo con un cerebro muy pequeño
patológicamente pequeño y probablemente con lesiones graves que hacen que no tenga casi corteza cerebral. De ahí esa agresividad tan tremenda que tenía. O sea, la disminución o la poca corteza cerebral puede provocar este tipo de sintomatología criminal. Sí, porque nace, surge lo que ya hemos hablado aquí muchas veces, el cerebro reptiliano, el cerebro depredador. Y eso es lo que le pasaba a este muchacho. O sea, estaba más animalizado y menos socializado que una persona. Y a eso le añades las palizas, los golpes, la familia disgregada, la sociedad argentina de aquella época, que era un horror. Todo eso junto generó un monstruo. Y precisamente el doctor me da paso a este libro, Pequeños Monstruos, El Largo Aprendizaje de la Maldad. Su autor, nuestro querido compañero Francisco Pérez Avellán, bienvenido. Hola. Esto es porque en el caso del Petit Orejudo no es único, sino que en España, no a este nivel desde luego, y en todo el mundo se está viviendo algo que de verdad nos atemoriza de alguna forma, ¿no? El incremento de la criminalidad, ya no juvenil, infantil. De los más jóvenes, en efecto. Bueno, el Petit Orejudo tiene un comportamiento que podemos encontrar clásico en los grandes criminales, por ejemplo, en el vampiro de Dusseldorf, que a los 9 años mató a 2 compañeros con los que estaba jugando en un río. Es decir, estamos hablando de alguien que efectivamente se cuece, por decirlo así, en la infancia o en la edad más tierna. Pues en España, en la actualidad, tenemos que la criminalidad se está observando con mayor violencia en los niños de 9 años. ¿9 años? Sí, nosotros en nuestro país todavía no tenemos un asesino de 10 años, que sin embargo, en Europa y en otros países de la misma circunstancia española, por ejemplo en Estados Unidos, una civilización avanzada, democrática, ya están en los 10 años los grandes criminales. Aquí todavía afortunadamente nos mantenemos en los 14 años como el asesino más joven, y también hay que decir que el más viejo tenía 91 años en el momento en el que pasa al censo. Pero efectivamente los menores cada vez hacen delitos más graves, con mayor violencia, y son capaces de planificar crímenes como este que digo del asesino de 14 años, que lleva a cabo un hecho absolutamente minuciosamente preparado. ¿Quién fue? Y planificado. Es un violador de Orihuela que llevó a cabo la muerte de una compañera de una escuela. Estamos hablando de la peligrosidad, de que no entendemos nada de ese mundo, de que en las aulas nos encontramos cada vez mayor violencia, es decir, chicos que son capaces de pegarles a sus padres, de pelearse con los compañeros, de ponerles en evidencia, de grabar con vídeos, como hemos visto, de los propios teléfonos móviles, las peleas que ellos mismos provocan o los daños, y del deslizamiento hacia el sadismo, la crueldad y el asesinato en serie. Sadismo, crueldad, asesinato, disfrutar con el mal. ¿Esto por qué puede engendrarse en un ser humano como el Petit Orejudo, como cualquier otro? ¿Llama la atención que alguien disfrute haciendo el mal a estos niveles? Bueno, el mal es un concepto moral, no es un concepto médico. Es decir, el mal y el bien es un concepto que las religiones estipulan como algo está mal hecho, está bien hecho. Cuando un niño como el Petit Orejudo mata, probablemente no mata por el placer de matar, mata porque no puede evitar matar. Es decir, un sujeto que no tiene censuras, un chaval absolutamente destrozado neurológicamente, y además su familia le ha destrozado aún más en una sociedad pobre como era la sociedad argentina de esa época, mata no por el placer, sino mata porque es un impulso interior que es biológico, es un impulso depredador. Es igual que si un cocodrilo sale y pasa una cabra y la muerde. Pero entonces, por lo tanto, doctor, ese impulso quiere decirse que el ser humano lo tiene. Claro que lo tiene, lo tenemos todos. La cuestión es controlar nuestros impulsos, porque si no controláramos nuestros impulsos, la sociedad no sería la que es ahora. Pero yo creo que es fundamental poner de relieve que se trata mucho del entorno que rodea muchas veces a estos criminales precoces, ¿no? Es decir, que son lo que aprenden también, o si queremos hacerlo con mayor precisión, lo que no aprenden, es decir, las faltas de corrección, de atención que tienen, y que en un momento determinado aquellas potencialidades se desarrollan en el mal sentido como criminales. En España tenemos que se ha enseñado a robar a un niño de 3 años. Hay un homicida de solo 4 años y, como digo, hay un asesino de 14. Desde luego son cifras que no se suele hablar de ellas habitualmente, como pasa en Cuarto Milenio, y más cuando se juntan estos maestros, surgen cosas y nos escribe mucha gente asombrada, que no se lo puede creer, pero que entonces explica lo que está pasando en su entorno. Un entorno que mucha gente califica de degradado, en torno a ciertas áreas de la juventud y de la infancia incluso. Paco, el Petit Orejudo, ¿cómo le pillan? ¿Cómo acaba siendo enjaulado? Hay una cosa que a mí me ha sorprendido y que ya es tremendo. Él llegaba a ir al funeral de algunas víctimas a las que previamente había clavado
con toda la destreza y toda la maldad en la sien para matarles, y acudía para ver si había hecho efecto o cómo era la herida, y se infiltraba entre las plañideras y las personas que estaban ahí haciendo el duelo. Es que es curioso, Iker, durante muchos años, bueno, los 6 años que estuvo matando, los crímenes pues se fueron acumulando, y por supuesto nadie podía pensar que era obra de un niño. Empieza todo con un asesinato, por el crimen de la calle Pavón, en la que muere un niño de 13 años y que se identifica en primer lugar como un crimen de naturaleza sexual, tal vez algún tipo de pedrasta. Por supuesto no se piensa que ha podido ser un niño. El niño, sin embargo, a la vez está continuamente pues metido en líos. A un niño lo ha empujado, como hemos dicho antes, a un alambre de espino, y él tiene incluso ficha policial, pero nadie sospecha de él. ¿Cómo lo cogen? Lo cogen en el crimen más terrible, en el crimen quizá que más nos ha llegado al corazón, que es el asesinato de un niño de 3 años, de Gesualdo Giordano, al que se lo lleva engañándole, diciéndole que le va a dar unos caramelos a una nave industrial, y allí pues le golpea salvajemente hasta que el niño pues ya queda indefenso absolutamente, y se le ocurre la idea de rematarlo con un clavo. Él sale a buscar ese clavo fuera de la nave industrial, y ojo, porque se encuentra con el padre, que está buscando a su niño que ha desaparecido. Le da unas indicaciones, pues que está por aquí, por allí, yo lo he visto, y vuelve con el clavo, con toda la sangre fría, con una frialdad, con una enorme demoníaca piedra, se la clava en la cabeza. Hay que recordar que este niño, efectivamente, después de estos crímenes, no solo no sentía remordimiento, como él confesó, que dijo que no sabía lo que era eso, sino que además pues tiene un placer sexual, ¿no? Es decir, se masturba recordando esas imágenes de esos pobres niños. Lo cogen y él, efectivamente, confiesa de plano. Se hacen varias investigaciones forenses y psiquiátricas que determinan que es un imbécil en la terminología de la época, es decir, que no es responsable. ¿Qué pasa? Que esto fue un escandalazo para la época, fue un fenómeno mediático pues al primer nivel, al nivel de Jack el Estripador, por ejemplo, ¿no?, que es el gran recordado, y efectivamente había que hacer algo. Al final se le acaba mandando a la prisión de Ushuaia, y efectivamente allí hay otras leyendas que le envuelven, su muerte misteriosa, y después de esa muerte misteriosa aún hay quien se atreve a profanar esa tumba donde muere Cayetano Sancho Godino y a sacar sus huesos, y dicen que el hueso, el fémur, acabó de pisapapeles del alcaide de la prisión. Luego seguimos hablando de cómo murió realmente, lo que dice la leyenda, y cómo murió Petit Orejudo. Precisamente de la circunstancia, la casualidad mágica, entre comillas, que hace nada, horas, el doctor Cabrera regresa precisamente de Argentina, ha estado en ese lugar, en Ushuaia, conoce esa mazmorra. ¿Dónde pasó sus últimos días Petit Orejudo? ¿Cuál es el ambiente, esta ciudad del fin del mundo? Y sobre todo, ¿cómo es posible que un preso, parece que indefenso físicamente, o tampoco era ningún Sansón desde luego, seguía ejerciendo el mal incluso con los propios compañeros que tenía allí? Bueno, mirad, esta foto es la foto de un oligofrénico. Esta es la foto de un oligofrénico, en el término actual, de una persona con una debilidad. Bueno, la cárcel de Ushuaia, que es el pueblo más al sur del mundo, la cárcel más austral, es una mazmorra medieval, donde las celdas son unos muros fríos de piedra, muy pequeñitas, y aquella cárcel era la cual iban todos los peores asesinos que había en Argentina. Estaba abandonada de la mano de Dios, y ahí ahora hay un museo impresionante donde salen estas fotos, que es un museo turístico, ¿eh? Y entonces la vida de él allí era una vida absolutamente solitaria. Es decir, los presos que había allí eran terribles, no eran aficionados, y sin embargo él daba miedo porque estaba investido de una magia. Es decir, él había llegado a esa cárcel como algo tan perverso que era la encarnación del demonio, y encima en una edad tan corta, y por esa razón él vivió su vida, lo que vivió allí, malamente. Le pegaron en muchas ocasiones hasta que finalmente le mataron. Se sabe a ciencia cierta que le mataron entre todos, incluso hay quien dice que los propios funcionarios presenciaron y aplaudieron la muerte de él en aquella prisión. Lo que es increíble, Paco, es pensar, más macabro no puede haber, la historia del niño demonio en la cárcel del fin del mundo, apaleado por los propios presos. Paco, ¿hay algún caso? Tú cuentas en Pequeños Monstruos y haces una advertencia muy clara, que como pasa con algunos de tus libros, te debo decir que te pone la carne de gallina de verdad, porque son problemas que están fraguándose en este caso. En la actualidad podemos encontrarnos cosas parecidas, individuos muy jóvenes que cometen crímenes, por ejemplo, el asesinato de Liverpool, de lo llamado Monstruo de Liverpool, donde mataron a un niño de 2 años. Es curioso que nosotros
nosotros debemos además aprovechar para explicarle a toda nuestra audiencia que eso puede suceder en cualquier momento, que una madre vaya a un gran centro comercial con su pequeño hijo de 2 años y que lo secuestren dos niños de 10 años que previamente han preparado un plan, se lleven al pequeño, abusen de él, lo maltraten, lo torturen, lo conviertan en un cadáver casi irreconocible y lo dejen cerca de las vías del tren para que parezca que ha sido atropellado, es la mente asesina de unas personas que están en formación pero que son capaces de este tipo de impulso sin que nosotros hayamos sido capaces de detectarlos, de conocerlos, de saber qué tratamiento deben tener. Ahora haríamos una cosa, que es abrir este polémico debate. El petiso nos sirve para hablar de un problema que está ahí. Y yo te imagino que te adelantas, doctor, a mí casi telepáticamente, pero voy a preguntar qué se puede hacer, ¿no? Con un individuo de este tipo, un niño, la sociedad puede hacer algo, podemos hacer algo, hay que informar. La sociedad lo que puede hacer es ser justa. Y con justicia, alimentación, educación, esto no sucede, salvo enfermedades. Porque una legión de estos niños existe hoy en todos los arrabales de la ciudad de Iberoamérica. Niños que están utilizando disolventes y que son pequeños dementes con 12 y 13 años de edad y que tienen el mismo perfil agresivo que este. Son niños que matan por encargo en las favelas de Brasil, en los aledaños de Santa Fe de Bogotá, en los aledaños de México y Ciudad Federal. Hay miles de niños como este, pero que en vez de ser microcéfalos de nacimiento, son después de, es decir, inhalan disolventes, destruyen su corteza cerebral y tienes una legión de asesinos. En España, Paco, tuvimos un caso también tenebroso donde los haya, con la Ouija por medio, si no recuerdo mal, el espiritismo de las muchachas de Cádiz, ¿no? El tema de las niñas de Cádiz es probablemente lo que más se aproxima, aunque estamos hablando de que este hombre era un asesino en serie, ¿eh? Que cuidado, no es lo mismo. Las niñas de Cádiz actuaron influenciadas por un crimen anterior, que fue el crimen de la Katana. Ellas querían sentir qué era eso de matar, y cogieron a una niña inocente, una amiga suya, a la que envidiaban, la llevaron a un descampado y allí la mataron, simplemente por saber qué se sentía. Es curioso, hablando del petiso del judo, Iker, quería añadir, este hombre, que se dice que tenía el cerebro enfermo, ¿no?, como ha dicho el doctor Cabrera, sin embargo regía, porque cuando le preguntaban pues por qué mataba niños, por qué no se había atrevido nunca a matar a una persona adulta, pues él contestaba, muy bien contestado, que claro, es que él no podía con un niño, con una persona mayor, tenían que ser niños pequeños y más pequeños que él. El depredador, el animal que mata, nunca mata a un animal superior a él, ¿eh? Mata al más pequeño que él, al que está cojo, al pequeño, al niño. Es decir, no es que el pesito orejudo dijera, no, explicara con mucha inteligencia, no, es que es más fácil, no, es que es más fácil. O sea, es puro instinto. A mí, desde luego, doctor, me da mucho miedo, de verdad, lo digo, me impresiona mucho más que otros temas aparentemente sobrenaturales, cuando hablamos de esa jaula incomprensible del cerebro, de ese impulso vital extraño que vamos domeñando como podemos, y que hasta en un niño puede dispararse y convertirlo, decimos yo, el hombre, un lobo para el hombre, ¿no? Exactamente. Evidentemente. Como siempre hemos aprendido, como siempre hemos dialogado, hemos debatido educadamente, como hacemos siempre en Cuarto Milenio, y un caso ocurrió hace mucho tiempo nos interconecta directamente con algo que está pasando. Ojalá no tengamos que contar más casos como el del petiso orejudo. Maestro Paco Pérez Avellán, mucha suerte con este libro sobrecogedor, Pequeños Monstruos, El Largo Aprendizaje de la Maldad, porque es casi profético, está ocurriendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Paco, como siempre, muchísimas gracias, compañero, por esta historia tenebrosa. Y qué decir, doctor, como siempre, un placer escucharte. Hasta otra. Hasta otra.